expectativa es que necesitamos el transporte para acá. Y pues que venga más personal a comprar acá. Cuando se refiere con transporte, ¿qué pasa? ¿Algún transporte público? El transporte público que puse por aquí. Las señalizaciones. O sea, un semáforo a la entrada. ¿Qué se queja? La publicidad para los transportes de que haya, que no se sabe si este mercado existe o no existe. ¿Qué les han dicho ustedes? No, que todo eso lo van a hacer. Muchas gracias. Bueno. Todo bien, que el mercado Oriente apenas está creciendo, y esperamos que la gente venga, que queremos las vías, que nos arreglen el semáforo de ahí, que nos pongan las vías, y que pase el transporte público por acá, que son mucha gente que viene de gente pobre, que puede venir acá porque le da duro el transporte. ¿Qué problemática usted ve? El transporte de muchas personas que vienen a comprar y ahí no tienen la moto, no tienen el carro. ¿Ha habido personas que se han ido de aquí? No, pero uno llama el taxi viene. No, hay personas que se han ido de aquí, del mercado, que vienen aquí y se van para otros lugares. No. O se devuelven a... No, se han ido para allá porque la vida aquí le queda gustando. Entonces esperamos que siga, que venga la gente a comprar y que nos ayuden también ya. Me siento muy contenta aquí en este mercado porque es higiénico. Lo que queremos es que nos pongan servicios públicos, que la gente no llegue acá según es porque dicen que no hay transporte para acá. Le pedimos al señor Marcos Daniel, de todo corazón, que lo quiero mucho, que nos eche, que nos ponga el transporte para acá. Sí o no, porque es que eso es lo que, según la gente dice que no llega acá, las ventas han bajado. Yo he perdido aquí plata, porque en realidad las ventas no dan para uno estar aquí. Por falta de que el personal, que llegue el usuario a comprar acá. ¿Se han ido gente de aquí? Sí, casi toda la gente está allá en la orilla. ¿Por qué? Porque acá según no venden nada. ¿Por qué? Porque acá no hay servicio público. Y usted sabe que estos son negocios que uno los coge fiado, coge palata para diario. Y a veces nos vienen a insultar aquí porque no tenemos con qué pagar. ¿Por qué? Porque no se vende nada. Yo puedo ser muy buena paga, puedo tener muy buenas referencias, pero ahora mismo estoy quedando mal. ¿Por qué? Por las ventas. ¿Alguna invitación? Invito a toda la comunidad, a toda mi gente de mi barrio de La Granja, el Pesico, para la Semana Santa, que tenga un bagre muy bonito, criollo, bagre pulpo. Vean, los invito a que me vengan a comprar acá, a supermercado Nuevo Oriente. Donde la gordita Esther, que es muy popular aquí en Montería. Muchas gracias. Bueno. Señora María, ¿cómo se siente usted acá en el mercado del Oriente? Muy contenta, feliz. ¿Alguna problemática? Bueno, el único problema que hay es que a veces no nos llega cliente, a veces días buenos, días malos, pero sí, yo me siento bien aquí, me siento contenta. Un sitio mejor, limpio, todo agradable. Pues yo, para mí, estoy muy bien aquí y me siento feliz. ¿Alguna invitación? Sí, yo invito a mis clientes, a todos, que vengan a conocer el mercado, que se acerquen por acá al restaurante, porque este es un sitio muy agradable, muy bonito, y que pues que nosotras también agradecemos a nuestros clientes, pues que se sientan, también les servimos a ellos muy bien para que ellos se sientan bien con nosotras. Los atendemos espectacularmente, o sea, yo soy contenta cuando ellos llegan, porque la verdad es que esto es un sitio nuevo y que apenas estamos empezando, tiene 4 meses, pero quiere decir que apenas estamos arrancando y que yo tengo la fe en Dios de que todos estos negocios aquí, todos van a tener éxito, todos. ¿Ha sabido de alguna persona que se han devuelto donde usted está? Bueno, allá abajo sí, hay personas que supuestamente se han ido, que porque no venden nada, que no, pero yo digo una cosa, que uno tiene que tenerle fe a Dios y de que todo va a mejorar. Y ellos sí, yo pienso de que a veces esto aquí los sábados y domingos se llena tanto como acá arriba y allá abajo. Yo no me explico, a veces se quejan mucho porque yo pienso de que las cosas no son así, que se van a dar enseguida, todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. ¿Qué cree usted del transporte público hacia el mercado? Bueno, sí, estoy de acuerdo a ese transporte, porque así nosotros, así el mercado va a tener más éxito. Muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Cómo ve usted este mercado, compadre? Bien, bien, por ejemplo, falta que llegue más la gente ya. ¿Y por qué viene a vender tinto desde acá? Soy el único que acá que llego a vender tinto apenas. ¿Qué problemática ves que tiene el mercado acá, compadre? Hay unos que están vendiendo y hay unos que no están vendiendo ya. Por ejemplo, hay personas que se están viendo, como no están vendiendo, se están viendo. Ya. ¿Alguna invitación acá a la gente? Claro, que se acerquen, que vengan a visitar y ya. Por ejemplo...